Bienvenidos al capítulo número 3 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel. Por aquí Miguel Vela, el Tio Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a crear por fin la estructura de nuestras tablas dinámicas. Bien, e antes de que ustedes comiencen a mirar este video, lo recomendable, como digo en todos los capítulos anteriores, es que tú descargues el material. Con el que estamos trabajando, el link siempre lo vas a encontrar en la descripción de este mismo video. Ok, dirígete abajo y ahí vas a encontrar el link para que puedas descargar este archivo. Por acá tenemos dos bases de datos para practicar. Miren, para practicar. Y ahora sí, por fin vamos a comenzar. Bien, eh, les comento que este capítulo es fundamental para que ustedes entiendan eh, cómo pueden organizar su información eh, en las tablas dinámicas. Bien. Eh, lo que hicimos en el capítulo número 2 es lo siguiente, crear nuestra tabla dinámica. Vamos a crear nuevamente nuestra tabla dinámica como quien practicamos. ¿no? El eh, primer paso era seleccionar toda nuestra, nuestra base de datos, nuestros registros, ¿no? Lo podíamos hacer de forma manual, miren, de tal manera. O si no, también presionando la tecla Control y la tecla E. Control E. De esta manera, Control E, miren, tenemos seleccionado todos nuestros datos, ¿no? Eh, luego de eso, nos íbamos acá a la pestañita Insertar y lo primero que hacíamos era crear la tabla, ¿ok? La tabla trabaja en conjunto con las tablas dinámicas. ¿Para qué me sirve la tabla? Eh, básicamente para administrar y analizar la información, ¿ok? Pero también, si quisieras actualizar tus datos de la tabla dinámica, eh, esta tabla te va a servir. Okay, porque esto es lo que te va a permitir que tú puedas actualizar eh, tu tabla dinámica. Bien, para ello, entonces es muy necesario crear la, primero la tabla. Creamos la tabla, un clic acá. Y le salta esta ventanita. No Tendríamos que darle en aceptar. Pero una forma más directa. Para que no estés presionando. Control E. Y luego te vayas a insertar. Y luego te vayas, a, te vayas acá a tabla. A la herramienta tabla. También lo puedes hacer, miren, directamente. Con la combinación de las siguientes teclas, ok. Vamos a presionar Control y luego presionamos la tecla T. De esta manera es una forma directa de crear tablas. Miren, te sitúas en cualquier parte de tu base de datos, presionas Control T y de una manera automática ya se seleccionó todo. Y miren, también ya te salta la ventana crear tabla. Simplemente le damos en Aceptar y acá, miren, acá se te tiene que habilitar una nueva pestañita que dice Diseño de tabla. Okay, eso quiere decir que ya has creado tu tabla. Acá, a la mano izquierda, si te parece, tú puedes cambiarle de nombre. Eh, podríamos ponerle BD. Yo le voy a poner, miren, BD1. Eh, okay? La primera base de datos, BD1. Puede ser pegado, puedes poner eh, un guioncito abajo, como, como gustes. Pero yo le voy a poner así, BD1. Presiono enter y de esta manera ya tengo creada, miren, mi base de datos, ¿ok? Mi tabla, perdón, mi tabla. donde veo si se ha creado? Acá, miren, acá en este cuadro de nombres donde está el C10, aparece, miren, una flechita hacia abajo, doy un clic y ya me aparece el BD1, ¿ok? Doy un clic acá y me selecciona, miren, todos estos datos. Una vez que hemos hecho este primer paso, ahora vamos al segundo paso que era crear la tabla dinámica. Nuevamente un clic en cualquier parte, como ya tenemos la tabla, un clic en cualquier parte de nuestros registros, nos vamos a la pestaña Insertar, nos vamos acá a Pivot Table o de acuerdo a la versión de Excel que tengas, de, es muy posible que a ti te aparezca eh, tabla dinámica, le das un clic aquí, te va a saltar esta ventanita y acá, miren, acá ya me aparece el nombre de la tabla que yo acabo de crear. En caso de que no hayas creado esta tablita, la primera, eh, acá te va a aparecer el rango, te puede aparecer, por ejemplo, en este caso comienza en B2, no? B2 hasta la F, miren, hasta la F31. Así te aparecería acá, ¿ok? B2 F31. Eh, pero en este caso ya le pusimos un nombre, se llama B de 1 no hay ningún problema. La tabla puede ser creada en una nueva hoja de cálculo o también en esta misma hoja de cálculo existente. Yo le voy a dejar acá nueva hoja de cálculo y le doy en aceptar. Bien. Hasta aquí quería llegar. Acá a la derecha, miren, tenemos como una representación gráfica de lo que es la tabla dinámica. Todavía no tenemos nada, pero acá nos, nos está indicando que acá se va a generar la tabla dinámica. ¿okay? Y a la derecha, eh, lo más importante para estructurar nuestra tabla dinámica. Todos los campos de la tabla dinámica. En la parte superior, no te olvides que está, están todos los encabezados todos los encabezados de la tabla con la que estás trabajando fecha vendedor tienda producto importe acá siempre lo vamos a encontrar ok eh, en la parte de abajo miren tenemos los campos eh, o las áreas para trabajar y estructurar y organizar nuestra información de las tablas dinámicas bien tenemos el campo filtro tenemos el campo columnas tenemos el campo filas y tenemos el campo valores Ok, vamos a mencionarlos uno por uno. Bien, eh, en muchas ocasiones, cuando tú no sabes por dónde comenzar, lo más recomendable es comenzar por los valores. Ok, porque los valores son numéricos. En la mayoría de casos, eh, siempre vas a arrastrar acá campos numéricos. Estos campos, estos encabezados de cada columna de tu tabla dinámica. Tú los tienes que arrastrar hacia acá. Ok. Hacia cualquiera de estas áreas. Tenemos el área filtros. Tenemos el área columnas, filas y valores. Vamos a probar primero, miren. Y eh, arrastrando el importe. Yo voy a arrastrar el importe acá a valores. Miren. Eh, selecciono importe. Doy un clic y lo arrastro. Lo arrastro hasta valores. Lo suelto. Y acá a la izquierda. Quiero que observes que me aparece un numerito, ok, suma de importe. Como todavía no estás estructurando nada, es el primer encabezado o el primer campo que tú estás poniendo acá, eh, miren, acá te dice suma de importe. Lo que está haciendo básicamente es sumarte todos estos datos. Miren, esta fórmula se está haciendo. Vamos a poner la fórmula acá igual suma. A ver, solamente suma, ok, solamente suma. Abro paréntesis. Y sumamos todos estos valores que tenemos acá. Cerramos paréntesis. Enter. Y miren, me arroja 27.341. Simplemente es una suma de todos tus datos. Y eso mismo lo tenemos acá. Miren, eso mismo lo tenemos aquí. Es la suma de todos tus datos de la base de datos que tenemos acá. Ok. Eh, eso es nuestra primera tabla dinámica. El campo valores. Pero a este dato a esta tabla dinámica tú lo puedes mover lo puedes mover libremente miren vamos a seleccionar todo y vas a situar el mouse en la línea verde hasta que te aparezca eh, esa cruz negrita miren esa cruz negrita y de esta manera tú lo puedes llevar a donde quieras lo puedes llevar a donde desees miren por ejemplo yo me voy a situar por acá ok aquí lo tengo miren ahí está y a mi tabla dinámica lo acabo de poner en la columna C eh, también lo puedes cortar y lo puedes llevar a otra hoja no hay ningún problema como si fuera una imagen como si fuera un texto eh, clic derecho eh, lo, cop lo cortas miren lo copias y lo llevas a otra hoja sin ningún problema lo pegas no hay ningún problema igual la tabla dinámica va a seguir funcionando bien eh, qué más podemos ver acá miren en caso de que se te cierre los campos de la tabla dinámica se te cierre le das clic derecho y le das acá donde dice mostrar, al último, mostrar lista de campos. Un clic acá. Miren, ahí lo tenemos. Bien. Eh, otra cosa, otra cosa básica, como estamos primera vez estructurando nuestra tablita. Acá dice suma de importe. Le das un clic acá. Y miren, acá le das en configuración de campo de valor. Si tú lees acá, dice suma. Te está sumando. Pero no solamente puedes sumar. Pueden ser un recuentro, un recuento, perdón, eh, de cuántos datos tienes, ¿no? De cuántos datos te está sumando. Miren, por ejemplo, voy a poner recuento. Le doy a aceptar. Y tengo 29. Lo que me está haciendo acá a la tabla. A la tabla. A la. a tu registro de datos. O a tu tabla. Es contarte cuántos datos está sumando. Miren. En este caso. Eh, podemos contarlo rápidamente porque son pocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. ¿Ok? Estos 29 datos es lo que nos está contando acá. ¿Ok? Miren, vamos a seguir jugando. Vamos a dar un clic aquí. Vamos a dar en configuración de campo de valor. Y de repente quiero saber el promedio. Ojo, ese recuento también lo podemos eh, sacar con la función contar, ¿no? Más rápido era. Eh, el promedio, miren, le damos un clic, promedio, le damos en aceptar. Vamos a venir acá a nuestro base de datos, miren, es 942. Si quisiera sacar el promedio, nuevamente igual promedio, promedio, miren, eh, seleccionamos todos estos datos. Y vamos a sacar el promedio. Cierro paréntesis, enter, miren, es 942. Y acá también tenemos 942. ¿Se dan cuenta que las tablas dinámicas lo hacen de manera automática? Y lo hacen por ti, ¿no? Eh, miren nuevamente acá, un clic, eh, configuración de campo de valor. Podríamos poner también máximos. Miren, podríamos poner también máximos. Le damos en aceptar. Y el máximo es 4000. Vamos a verlo así a simple vista. Miren, sí, el máximo está acá. Me parece que es el número más alto, ¿no? Y de esa misma manera también podríamos saber cuál es el mínimo. Miren acá el mínimo, el min. Le damos en aceptar y el mínimo es 10, ¿no? Eh, supongo que acá está. Bien, miren acá está. Vamos a poner de color rojo. Ese es el mínimo, ¿ok? Y de esta manera eh, vamos estructurando nuestra tabla dinámica sin poner ni una sola fórmula. Ojo que acá tenemos más campos y ahí es donde ya nos facilita la información enormemente con el campo filas, con el campo columnas y con el campo filtros. Vamos a seguir practicando con este campo, el campo valores, eh, para que no nos quede ninguna duda, ¿ok? Miren, acá tenemos una tablita más grande. Ahora tenemos unidades, ahora tenemos el precio por unidades y por acá el total. El total es eh, las unidades por el precio, ¿ok? Vamos a seleccionar todo. Otra vez creamos otra tablita. Miren, otra tabla dinámica. Control T. Control T. De esta manera creas una tabla. Aceptas. Das un clic en cualquier parte. Te vas acá. a miren, esta se llama tabla 3. ¿Ok? Le das en insertar. Nuevamente pivot table o tabla dinámica. Das un clic aquí. Te va a saltar esa tablita. Eh, ahí está, miren, ahí está el nombre. Se llama tabla 3. Nuevo ojo de cálculo. Y le damos en aceptar. Bien, eh, ya tenemos acá nuestra segunda tabla dinámica y acá a la derecha, miren, tenemos tres campos más: unidades, precio y total. Ok, eh, no se olviden que en el campo valores, eh, siempre y en la mayoría de veces, solamente se van a manejar números. Ok, solamente se van a manejar monedas, números y en pocas oportunidades. También te podría ayudar para contar. En este caso podrías contar vendedores. Miren, vamos a arrastrar vendedores. A ver, a ver si me permite. Eh, le vamos a traer valores. Sí, miren. Y me está contando cuántos vendedores son. Son 29 vendedores. Ok. Quiero saber esos 29 vendedores. Eh, cuánto, eh, cuánta plata me ha traído en mi negocio. O cuánto se ha vendido, ¿no? En generalmente, en todo el tiempo. Entonces le damos en total. Y arrastramos. Miren, abajito acá. Y me dice suma total. Miren, acá ya miren cómo mi tabla dinámica ya va creciendo. Acá tengo 29 vendedores que han generado 31.760 soles. ¿Ok? Eh, ¿Qué más podríamos hacer? Quisiera saber cuántas unidades se han vendido. Quiero saber cuántas unidades se han vendido. Entonces, unidades. Lo selecciono y lo traigo acá, al campo valores. Miren, al campo valores, suma de unidades 35. Entonces, tengo 29 vendedores que me han generado una suma total de 31.700 soles en 35 productos. ¿Ok? Eh, Se dan cuenta lo rápido y lo fácil que puede ser esto. Eh, miren, de una manera automática acá el campo columnas también me trae el campo valores ok eso lo vamos a explicar cuando lleguemos a, a, aquí al área de columnas bien y eso prácticamente sería todo eh, con el campo valores no se olviden lo más fundamental para el campo valores eh, en la mayoría de casos y casi siempre son números eh, son es dinero eh, es monedas etcétera etcétera no si quieres saber en este caso quieres contar cuántos vendedores son entonces también te podría funcionar bien eh, si miren si a la suma de unidades tú le alzas le traes arriba le subes le subes miren acá también me va, me va a cambiar la suma de unidades ahora está primero ¿okay? eh, miren si acá los vendedores le llevas al último le traes al último Acá la estructura también se va a cambiar. ¿Ok? También se va a cambiar. Si tú acá, por ejemplo, a vendedores le quieres cambiar. Miren, vamos a ir acá a vendedores. Eh, cuenta de vendedores. Un clic. Le das en configuración de campo de valor. Miren, si tú, por ejemplo, le das en, en suma, entonces te va a salir error. Miren, le das en suma, le das en aceptar. Eh, te bota un cero porque no puedes sumar textos, obviamente, ¿no? Eh, acá el campo de vendedores son textos es por eso que les digo en el campo valor casi siempre casi siempre solamente van números y monedas ok entonces en vendedor un clic configuración de campo y le damos donde dice recuento le damos en aceptar y listo ok ahí lo tenemos a aceptar si quieres quitar cualquiera de estos campos miren puedes de seleccionarlo acá por ejemplo vendedor lo voy a, voy a quitar el check y de esta manera ya se eliminó. ¿Ok? Miren, de esa manera ya se eliminó. ¿Quieres volver a traerlo? Lo arrastras y lo pones por acá. ¿Ok? Otra manera de eliminar también es dándole un clic acá en el triangulito y le das en quitar campo. ¿Ok? Miren, quitar campo. Un clic y ya lo acabas de eliminar. Bien, en el siguiente capítulo nosotros vamos a ver el campo filtro, el campo columnas y el campo filas. ¿Ok? Vamos a ir poco a poco. Eh, para que entiendan y comprendan de la mejor manera cómo estructurar eh, su información en las tablas dinámicas para luego pasar a los famosos dashboards bien me voy a quedar hasta acá como siempre digo si tienes alguna pregunta alguna duda comenta este video para yo poder responder bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el siguiente capítulo